es una señora que está embarazada. Y estos documentos que están aquí son los documentos del embarazo de ella. Se apersonó al centro de salud aquí de San Félix, el hospital de San Félix. Sí, sí. Y para atenderla le dijeron que tenía que estar vacunada. Y dígaselo usted mismo. ¿Usted quiere que la vacunen? Dígaselo usted mismo en la cámara. No, no quiere vacunar. Entonces, ahora, señor Ibet de Río, señor ministro Sucre, Nito Cortizo, es mentira lo que dice el pueblo. El pueblo te está hablando. Entonces, si esta señora no quiere ser vacunada. Porque y eso es... la presidenta tiene que apoyar a los pueblos. Porque... ¿Usted lo escuchó? No lo dije yo. Si ella no quiere ser vacunada, ¿por qué la quieres obligar? ¿Por qué en el hospital dice que para poder atenderla tienes que vacunarla? Ya está buena la sinvergüenzura. Ahora te preguntas por qué está la gente protestando. Usted decidió ser presidente para los panameños, entonces gobierne. Dejen la sinvergüenzura y digan a la gente de los hospitales que brinde salud. Que escuchen a la gente, que no estén matando a la gente. Todos son cuentos míos del mismo pueblo el que está hablando. Es el mismo pueblo que está allá, es el mismo pueblo que está acá atrás, en todos lados. Y hay una mujer embarazada que exige salud, pero para que se la den, tiene que estar vacunada. ¿Qué clase de gobierno sinvergüenza son ustedes? Buenas tardes. Y no voy a aceptar, porque hasta que el pueblo tiene que, el ministro tiene que aceptar, porque ese es derecho del pueblo. No hay ninguna obligación. Y ellos cuando llegan, pobre la mujer humilde, sin defenderse, sin letras, ellos andan a emitir. Pero yo soy la presidenta de este distrito. Y a donde que vaya, muero o sea como sea, pero tengo que defender los cuerpos. Sí, 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 sí. Y después dicen que uno miente. Buenas tardes. Por favor, compañeros de la información más allá. Cerro Puerco, somos más de 10.000 habitantes. Por favor, póngase mano en su corazón. Envíame la gente, ustedes que me escuchan en estas informaciones. Venga a cuerparnos aquí en San Félix, que tenemos los líderes, que no quiso firmar ni un acuerdo y los tenemos encerrados en segundo piso aquí. Por favor, anímese y venga, porque estamos peleando de los bienes de todos los estudiantes y los que no están vacunados, profesores, maestros, y los que lo botaron del trabajo, que renunciaron a su trabajo y no tienen su trabajo, están en la casa. Por favor, lléguese. Aquí vamos a hacer una vela toda la noche mientras que no llegue ministra. Por favor, Cerro Puerco, Cerro Ceniza, Llano Junco, Ortiga, Cerro Banco, Quebra Carrizo, Humani, Quebra Plata, todo, Maraca, Chamín y toda la comarca. Por favor, únete, venga, 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 porque estamos aquí peleando el derecho de todos los compañeros. No se sienta ajena, por favor, el que me escucha, venga, venga, estamos aquí en San Félix. Unas habitaciones donde que tenemos encerrado al compañero que no quiso firmar. Sin embargo, esperamos ministra y no vino. Simplemente enviando a este secretario que no tiene que ver ni vale de firma de ellos. Y estamos aquí, así que lo que está dormido está en el río. Por favor, sálgase. Venga, venga. Se está hablando con novio o novia. Véngase. Por favor. Sea gente con espíritu, alma, y porque Dios te formó, no para que humanidad como nosotros lo van a destruir a nosotros. Así que la vacuna no es medicamento, es un experimento para ratas, y somos ratas, se siente que no venga. Por favor, se siente persona y venga, por favor. Si hay persona, venga, en toda la comarca que tengo estas comunicaciones, por favor, mi gente, sea persona y venga, venga. Los que ven, Vigui, Chichica, Chamín, Boca del Monte, Soloy, Boca del Toro, que está en contacto conmigo. Venga, por favor. Lo esperan en este lugar. Es una vela, extensivamente, porque estamos preocupados, por favor. Venga, 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 mi gente. No diga mañana, yo no sabía. Si estas informaciones nosotros lo tenemos hace más de 2-3 meses informándose por WhatsApp, por todo. Así que, por favor, venga, mi gente, campesino, regrese también en este lugar apoyando a nosotros. Hay muchos campesinos en la comarca, hay muchos profesores, hay muchos estudiantes. Ahora espero, Cerro Puerco, que vengan los estudiantes del colegio a acuerpar a nosotros aquí también, porque no hay un acuerdo. Queremos la victoria, pero el dirigente no quiere aquí firmar. Así que, por favor, llegue, llegue, compañero. Aquí estamos en San Fel. Y por favor, el que está en la casa, en la hamaca, deje su hamaca, venga para acá.
en toda la comarca, los que me escuchan, los que están en contacto, la información es más allá. Por favor, el que me escucha, no se ría, porque el que se ríe hoy, llorará más tarde. Nosotros los que estamos llorando, sufriendo, vamos a darle gracias porque Dios ama a nosotros.